forma fiscal se generó más daño. La frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que el fanpage de Facebook, Nuestras Noticias Radio Mexicana, y el de Solo Negocios también en Facebook. Más tarde este programa grabado estará en las diversas redes sociales en la que lo difundimos. Y bueno, pues esto es Solo Negocios Radio, y en esta ocasión tenemos en entrevista a Claudia Ochoa, quien es gerente de competitividad laboral de desarrollo económico, y a Jorge Sales Boyoli, quien es abogado y, bueno, pues parte de IMEF, y en su caso también estará participando con Claudia en el curso del que hemos estado hablando en los últimos días en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y bueno, pues en esta lógica, el interés de platicar con Jorge en particular es sobre la temática del entorno laboral, sobre todo ante una serie de modificaciones laborales. Yo creo, Jorge, coincidirás conmigo que para allá de 2016 tendríamos, pues, desde el 70, si no me equivoco, sin modificaciones relevantes en materia laboral, y de repente el 17, modificación constitucional, y el 18, presiones TMEC, y el 19, modificaciones, y el 20, 21, con el tema de subcontratación, y lo que falta, ¿no? Entonces, pues ahora sí, enfatizando mucho la temática laboral, atendiendo mucho las recomendaciones internacionales, que es una de las gestaciones que hace regularmente Claudia en el tema de Organización Internacional de Trabajo. Y bueno, se suma también Enrique Albeláiz de Desarrollo Económico. Y bueno, pues te doy la palabra, Jorge. ¿Cómo están? Y bueno, pues empezar a platicar de la temática. Sí, no cabe duda. Gracias por la invitación, Alejandro, Claudia, Enrique. México, más que una época de cambios, está viviendo un cambio de época en materia laboral. Estamos enfrentando la mayor reforma laboral de los últimos 100 años. Sí es cierto que a partir del 17 entramos en una dinámica pues muy vertiginosa de cambios laborales. Sí que tuvimos algún pequeño cambio en la reforma laboral del 2012. Esta reforma, que tuvo su origen todavía el último día de gobierno de Felipe Calderón, creo que anunciaba lo que venía aquí adelante. Ahora estamos con grandes cambios en materia laboral. El primero, quizá uno de los más importantes, es este nuevo replanteamiento de la democracia sindical. Se empodera a los trabajadores para cualquier acto sindical. Por otra parte, un cambio también en todo el sistema de impartición de justicia, un nuevo modelo de justicia laboral, otro de los grandes ejes de esta reforma. Y creo que por ahí es por donde van todos los cambios, y efectivamente estamos viendo apenas el principio de todos estos cambios que se terminaron de cuadrar o de gestar en 2019, pero ahora estamos en la etapa de implementación, y ahí es donde hay grandes retos que en Ciudad Juárez, pues creo que los están viviendo de primera mano, Alejandro, Claudia. Sí, así es. Y bueno, Claudia, que estás más vinculada con toda esta mecánica de implementaciones y las recomendaciones que recurrentemente hacen en los cursos, en las pláticas que desarrollan y las recomendaciones que terminan haciendo, pues ahí, Claudia, tú tienes la experiencia en ello, ¿no? Sí, precisamente el licenciado Jorge Sales, junto con otros 13 expertos en los temas laborales, se han reunido con esta visión de apoyar a las empresas de Juárez a capacitarse y actualizarse en toda la cuestión laboral. Entonces es bien importante en Juárez o en el estado de Chihuahua, a diferencia de otros estados, aún no inicia la implementación formal de los centros de conciliación laboral o la operación, según las fechas que nos puede comentar Jorge. Pero nos estamos preparando, ya Secretaría de Trabajo va avanzado en este camino, pero sí queremos conocer también qué están haciendo otros estados, ¿no? Que
que podemos nosotros prevenir y evitar errores. Entonces, esto es importante que las empresas lo conozcan, es una parte estratégica de las empresas, ¿no? Es esta cuestión laboral. Claro, porque no solo es la parte jurídica, sino la parte que provocas productividad con precisamente tus activos en la parte laboral, ¿no? Jorge, ¿cómo tú comprendes y como abogado planteas con el empresariado el entorno laboral? Mira, yo veo el entorno laboral bajo dos o tres premisas fundamentales. La primera de ellas es, tenemos que crear o volver quizá a un modelo homocéntrico de la relación laboral, un modelo en donde la persona esté en el centro de la relación laboral. Creo que México tiene una cierta hipoteca social con su clase trabajadora. México se volvió atractivo para la inversión sobre la premisa de salarios bajos y un sindicalismo más o menos a modo, casi un sindicalismo blanco con algunas excepciones. Creo que hoy toca saldar esa hipoteca social y hay que poner a las personas al centro, especialmente cuando este nuevo sistema de democracia sindical empodera al trabajador. Entonces, me parece que hay que volver a esa esencia. Me parece que algo que puede mejorar el entorno laboral es el tema del salario y por otro lado el tema de los contratos colectivos. Ahí creo que hay retos grandes. Y después el otro eje que me parece es fundamental para el entorno laboral es algo que ya anunciaba Claudia y que me parece que en estos cursos se maneja como un hilo conductor que corre transversalmente en toda la temática de los cursos y es una función impecable y estratégica del capital humano, ¿no? El capital humano ya no puede ser simplemente organizar el pastel en el cumpleaños de los trabajadores, la misa del 12 de diciembre, ¿verdad? Y un montón de estrategias soft. Realmente hoy se requiere una función muy estratégica, muy directiva del capital humano, que tiene que estar a la altura de los retos que se vienen por las presiones internacionales de las que ya hablabas tú al inicio de esta conversación y por un entorno laboral y sindical que cada vez está más complejo. Ya no va a alcanzar con unos recursos humanos pues muy rústicos, muy básicos, poco estratégicos. Matamoros ha vivido experiencias interesantes, un poco presionadas por una paisana de algunos de ustedes por allá, y creo que esa es la mejor muestra, que ya no alcanza con los recursos humanos y con el derecho laboral que aprendimos en la escuela. Claro, por supuesto. En la parte del curso, ¿qué temas tú es los que estarías exponiendo? Mira, creo que el curso es un curso muy enriquecedor porque tiene un enfoque absolutamente práctico. No se trata de refritear, permíteme la expresión, los conceptos que aprendimos en la licenciatura, ¿verdad? Creo que aquí hay un enfoque muy práctico y eso es lo que añade valor. En lo personal, a mí me ha correspondido primero hablar un poco de este contexto laboral y de esta perspectiva laboral que hoy estamos viviendo y después platicar mucho de los retos que hay en el nuevo modelo de justicia laboral y todos los retos que hay en el tema de los sindicatos. El tema de los sindicatos está cambiando enormemente, como les he mencionado, y ese es lo que me corresponde, pero la verdad es que la temática, me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que cubre todos los temas y las tendencias que hoy están siendo relevantes en materia laboral. Cumple el temario prácticamente todos los trending topics laborales que hay en este momento, parafraseando aquel eslogan de la cerveza, en México y en el mundo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahí creo que se me congeló un poco la imagen, pero aquí sigo. Me parece que se quedó congelada también el audio, Alejandro, si estás aquí te oímos. Si no, puedo complementar un poquito este mensaje que mencionabas, Jorge, donde a través de un seminario, del seminario de esta capacitación de relaciones laborales como parte integral de la nueva estrategia de negocios, hemos estado diseñando que los profesionales y gerentes de recursos humanos, de las áreas de recursos humanos,
aprendan desde todos los estándares internacionales que pone la Organización Internacional del Trabajo, el Tratado de Libre Comercio, ahora T-MEC, reformado también, la reforma, como lo bien mencionaba Jorge, y luego vemos experiencias de otros directores de relaciones laborales a nivel nacional, a nivel local, cómo integran estos sistemas de gestión laboral, cómo se hace un sistema de gestión laboral para las empresas, y vamos acotando con herramientas propias de las relaciones laborales, desde negociación, conciliación, comunicación estratégica, así como humanización de estos profesionistas en su día a día. Entonces, es acotando un poquito lo que este seminario también incluye. De acuerdo, muy bien. Jorge, entiendo que no tienes oportunidad de quedarte más tiempo, ¿verdad? Estás en mute, perdón. Perdón, todavía un par de minutos, sí, con mucho gusto. Ok, bueno, nada más para ir cerrando. Los cambios, ¿tú consideras que, no solo, y sobre todo por lo rígido del sistema laboral, llegan para quedarse, sino van a continuar evolucionando? ¿Podemos esperar más cambios hacia adelante que precisamente requieran sensibilizar a nuestros departamentos completos de capital humano o de talento, etcétera? Sí, sin duda alguna, creo que estos cambios solo reflejan una parte de cómo está revolucionándose el mercado laboral en el mundo, Alejandro. Creo que todavía hay varias asignaturas pendientes. Por citarte algunos cambios que todavía tendremos que ver en el futuro, está la necesidad de un régimen especial para los trabajadores de las plataformas digitales, por ejemplo. Me parece que es una de las asignaturas pendientes. En muchos países europeos ya existe una serie de normas nuevas donde se construye desde la lógica de crear una red de protección para los trabajadores de las plataformas digitales. Otra asignatura pendiente es el seguro de desempleo, pero un verdadero seguro de desempleo para los trabajadores, no estas simulaciones o estas vaciladas de seguros de desempleo que de repente se crean en donde lo único que haces es tomar dinero de tu cuenta de la Afore. Verdadero seguro de desempleo es otro de los temas pendientes. Otro de los temas pendientes es la renta básica universal, ¿no? Un piso parejo, un ingreso para todas las personas, no condicionado a nada más que el estar en territorio nacional. Otra de las asignaturas pendientes en materia laboral. Así que creo que todavía nos falta ver cambios importantes. El mismo teletrabajo, que está regulado, pero que hay un montón de cosas en torno al teletrabajo que todavía están pendientes. Creo que la realidad le está ganando por mucha distancia a los cambios legislativos, pero por lo menos creo que estamos todos en el mismo carril. Excelente. Tengo que hacer corte comercial, nos quedamos un par de minutos aquí en redes sociales para despedirnos, Jorge, pero te agradecemos mucho para la estación de radio tus palabras en este segmento. Gracias, que tengan una buena tarde. Vamos a corte, regresamos. Bien, ahí ya estamos en el corte, Jorge, y bueno, pues estos cambios que señalas, y bueno, señalando el punto o enfatizándolo, o sea, este tipo de capacitaciones como la que promueven el desarrollo económico, al final del día precisamente sensibilizan a estos grupos de control de talento, de recursos humanos, o como le llamen a los departamentos organizacionales, que al final del día vayan adaptándose a esas evoluciones que vienen. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que van a estar de moda los recursos humanos siempre que sean estratégicos. Claro, sí. O sea, ya el manejo tradicional, y es difícil, sobre todo. Digo, yo lo veo, siempre hago el contraste que sobre todo en mi MEF contrastamos el año pasado con temas de 5 millones de empresas en el país, del de 9 de INEGI, 4 millones 900 mil chiquitas y 100 mil medianas y grandes, ¿no? Una cosa así. Entonces, las chiquitas, ¿cómo cambias la cultura? Es un tema complejo, ¿no? Sí, y ¿cómo le van a hacer, ¿no? Para poder afrontar esto. Porque las grandes pues tienen recursos, tienen acceso a cierto tipo de consultores y tal, pero los medianos y los pequeños creo que tienen un reto grande y es donde hay que incidir, ¿no? Porque al final es donde está el 90% de la fuerza laboral del país. Y ahorita que citabas el tema sindical, pues no es donde está el tema sindical, porque los sindicatos son las empresas medianas a grandes, ¿no? Sí, efectivamente, hay retos grandes y en Juárez hay retos enormes,
pues porque era una especie de santuario sindical, creo yo. Así es. De acuerdísimo. Jorge, pues te agradezco mucho y pues ahí seguiremos en comunicación y seguro. Y bueno, pues nos veremos en los comités de IMEF. Seguro que sí, Alejandro. Gracias, Claudia. Cuídense. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Bye, bye. Bye, buenas tardes. Claudia, ¿te gustas quedar entonces? Me quedo, si quieres, otro segmento, sobre todo para compartirles la información y apoyarse en lo que se pueda en este siguiente segmento. Va. A ver si puedo recuperar esta otra computadora que, ay, es una tortura, pero bueno, ya pronto la mandaré a hacerse su reboot completo. Oye, y bueno, ¿cuándo empieza el curso? Ahorita digo, lo reiteramos en radio, pero ¿cuándo empieza el curso? Ya empezamos, ya pronto, el 17 de febrero empieza el curso. Es un webinar, todo es 100% en línea, es un webinar semanal, son todos los jueves de 4 a 6 y terminamos ya para el 2 de junio. Son 30 horas que se reparten entre todos estos expertos. Entonces ya estamos muy próximos y cerrando líneas con las inscripciones. El año pasado tuvimos 41 participantes, principalmente de Ciudad Juárez, pero también tuvimos de Saltillo, de Chihuahua, de Baja California. Estuvo completo, ¿no? Entonces eso también complementa mucho las experiencias de otros estados en los mismos temas. Excelente. Puso acá la computadora esta. A ver, necesitamos una de espera, todavía no regresamos al aire. Conecto el micrófono. Y ahí estoy ya. Ya está. ¿No más? Va lenta el audio, pero se oye. Bueno, espero que se mantenga. Ahí estamos. Ya estaremos regresando. A ver, Arturo, ahí estamos entrando al aire. Bueno, pues regresamos aquí a Solo Negocio Radio en el 1300 de amplitud modulada. Despedimos a Jorge Sales Boyoli, quien será uno de los capacitadores, abogados en materia laboral y en particular en el tema del entorno laboral, pero nos quedamos platicando con Claudia para también, bueno, comprender un poco más la hilvanación de todos los tópicos y cómo lo construyes. Recuerdo que la semana pasada platicábamos un poco con Sandra de las recomendaciones de la OIT, etcétera. Entendería que más o menos de ahí tienes algunas ideas para construcción del curso, pero en mucho pues lo hace el Comité de Competitividad Laboral que bien diriges, ¿no? Sí, es así, Alejandro. Precisamente en este esfuerzo que hacemos como el Programa de Competitividad Laboral en Juárez, buscamos pues ahora sí que apoyar a las empresas, bien lo decía Enrique en la sesión pasada, en todo lo que es la prevención. En este caso nos reunimos con empresas, miembros de nuestro organismo, para preguntarles qué es lo que ellos necesitan en cuestión de formación laboral. Y es así que también, derivado de varias reuniones que tuvimos con ellos, comenzaban siempre, pues tú sabes, en todas las reuniones salen los mismos comentarios y que nos falta esto, las mismas quejas, ¿no? Pero siempre, muchas veces, pues estas propuestas se las lleva el viento. Entonces, aquí decidimos aterrizar esta propuesta que ya había de las mismas empresas, de decir cómo podemos capacitar a nuestros equipos de recursos humanos para que estén preparados para implementar del día a día todo lo que se viene en el entorno, ¿no? Esto es como una visión más estratégica de tomar en cuenta cuáles son los aspectos que están sucediendo y que impactan a las empresas desde las pequeñas hasta las más grandes y cómo podían apoyarlos. Entonces, como parte de la misión de nuestro programa, que es apoyar a las empresas en la competitividad laboral y buscar el bienestar de los empleados, pues decidimos iniciar con este proyecto dentro de este centro de formación y asesoría que hemos creado a partir del año pasado para llenar este espacio, ¿no? Y les mencionaba anteriormente que vamos desde lo más macro, que es la cuestión de la Organización Internacional del Trabajo y los estándares internacionales del trabajo,
que son los que decíamos el programa anterior, que son los que van aterrizando, ¿no? Estos luego que vienen a ser las normas o leyes dentro de los países. Muchas veces los países tienen inclusive normas, leyes que sobrepasan esos estándares. Y vamos hablando de esto, así como el tratado, la reforma, y vamos aterrizando en habilidades más específicas para todos estos profesionistas y supervisores de recursos humanos. Te menciono el seminario, iniciamos ya el 17 de febrero, ahorita estamos inscribiendo. Es modalidad 100% virtual, tenemos ahora sí que participantes de varios estados, pero sí nos enfocamos mucho en Chihuahua y Juárez. Y tenemos todos estos expertos nacionales, internacionales y locales que están hablando y actualizando todas estas temáticas, como decía Jorge, lo que está sucediendo ahorita en las cuestiones laborales. Entonces, pues claro que los invitamos a que lo consideren para sus empresas. Nosotros estamos generando los informes y las inscripciones en la página de competitividadlaboral.org, que es www.competitividadlaboral.org, y en el área de formación en seminario laboral. Entonces, ahí pueden ustedes conseguir esta información y registrarse, pedir más datos. Todo está en esta página y los invitamos a que lo consideren para sus empresas, claro. Claro, por supuesto. Y digo, de nuevo, lo decía Jorge, o sea, es un área estratégica y lo señalabas tú también, que pues de alguna manera no podemos perder de vista la relevancia de que tu personal esté al nivel de las necesidades de tu mercado. Digo, hoy en día entramos al escenario del cumplimiento normativo fiscal o me meto en la temática de seguridad social para con respecto a la perspectiva fiscal propiamente, o incluso, no sé, en publicidad están estas nuevas normas para las agencias de publicidad. En fin, puedes hablar de muchas otras áreas y las empresas han tenido que abocar recursos relevantes para poder cumplir. Pero siempre el objetivo es que esa cosa regulada sea productiva, ¿no? Y sea funcional. Bueno, pues en este caso el personal, que es probablemente uno de los activos más fundamentales de cualquier operación económica, pues sea productivo, ¿no? Y no solo es la perspectiva de cumplir con lo que a ojos de algunos podrán ser caprichos, a ojos de otros podrán ser derechos, podrán ser necesidades, sino para que incidas en la productividad de la empresa, ¿no? Sí, claro. Y en específico, por ejemplo, yo te mencionaba que son para empresas chicas y grandes, porque el cambio que se va a hacer pronto en los centros de conciliación, las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que vemos que ya no van a ser lo que son hasta ahorita, ya van a ser centros de conciliación. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, ¿cómo conocemos cuál va a ser la operación de estos centros, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de las empresas? ¿A qué se tienen que preparar para ir a estos centros? En otros estados nos han mencionado, ha funcionado muy, muy bien, en donde casi el 70% de las cuestiones que llegan a los centros son conciliadas y que no pasan a demandas. Entonces, el preparar a tu personal desde esa parte, pues es básico, ¿no? Como tú dices, para lo que es productividad de la empresa, ya ahorita, pues es una tendencia en México el conciliar los conflictos, el evitar que se vayan hasta las demandas. Y también para las empresas que exportan es bien importante, sobre todo con los lineamientos del T-MEC, ¿no? Ya hay una línea directa donde se está promoviendo que los empleados, trabajadores, pongan sus quejas sobre la empresa, si están incumpliendo con algunas de las cuestiones del capítulo laboral del T-MEC. Entonces también, o sea, ¿en qué capítulo viene? ¿Qué aspectos te pide este capítulo? ¿De qué se pueden quejar? ¿Cuál va a ser el procedimiento después de una queja, etcétera, etcétera? Entonces, estar preparados para todo eso ahorita es primordial, viéndolo integralmente, ¿no? En la estrategia del negocio. Completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Digo, al final del día, para empezar nada más es, en el país, el tema este que señalas de los centros de conciliación, los cambios van dándose poco a poco, ¿no? Y a Chihuahua le toca presuntamente ahora en mayo empezar el procedimiento.
Ni siquiera sé si tengamos los recursos, ya lo veremos más adelante con el con la parte del presupuesto del Tribunal Supremo de Justicia, pero ciertamente tendremos que justificar una prórroga en su caso. Pero lo de mientras, tenemos que irnos capacitando y comprender la operatividad. Por otro lado, el tema de derechos humanos, que yo creo que es uno de los futuros muy claros, y lo señalaba Sandra, si no me equivoco, la semana pasada, que vendrán a implementarse eventualmente en materia laboral y comprender, ¿no?, la dimensión desde lo que ahorita se ha ido modificando hacia esa aplicación ulterior, ¿no? Y como bien dijeron hace ratito cuando estaba Jorge, pues la aplicación a empresas que no necesariamente tienen todos los recursos para tener todos los consultores que puedan aplicarles e implementarles estos esquemas, sino realmente concientizar y verificar dónde es el límite de aplicación y qué es lo que tengo que ejercer para cumplimentar, ¿no? Claro, claro, sí, no, más que nada es informarse, ¿no? Y ver dentro de las posibilidades de cada empresa cómo podemos informarnos y cómo podemos ir documentando, estar preparados, ese sería lo primordial, tener el conocimiento para ir como una cadenita desarrollando los procesos que requieran, que se requieran para mantener algún estándar mínimo en el cumplimiento de estos aspectos, ¿no? Digo, a veces decimos, bueno, es muchísimo, ¿no?, lo que una empresa tiene que cumplir, y a veces es complicadísimo, ¿no? Pero como van creciendo las empresas, pues ciertamente van aumentando esas responsabilidades, que muchas veces pues pueden ser no tan complicadas si lo vemos desde una perspectiva práctica, ¿no? Pero sí, es parte de la información de la que hay que tener en cuenta, y hemos tenido muy buena retroalimentación, es lo bueno también para el seminario, en la utilidad que esto ha tenido desde personas profesionales de recursos humanos que nos dicen, yo no sabía que esto estaba sucediendo en México, así, o sea, desde específicamente hasta directores de recursos humanos que nos han mencionado, o sea, me sirvió para darme así como una actualizada de todo lo que está pasando ya al detalle, ¿no? Porque muchas veces oyes en las noticias un pedazo, otro pedazo, pero es hasta que te metes de lleno donde ves todas estas funcionalidades, ¿no? Entonces, es importante ir conociendo todos estos aspectos en todos tamaños de empresas. De acuerdo. Claudia, repítenos la página de internet para acceder a la información. Sí, es www.competitividadlaboral.org. Ahí nos pueden encontrar en Seminario Laboral. Claudia Ochoa, excelente. Pues muchísimas gracias. Y el viernes seguiremos platicando ahora con Enrique Velázquez sobre la temática que le corresponde. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Que tengan buena tarde a todos. Gracias, nosotros vamos a corte comercial en la radio. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Muchas gracias, Alejandro, un gusto, y seguimos platicando. Sale, vale, cuídate mucho, estamos en comunicación. Un abrazo, bye bye. Bye. Bueno, mientras regresamos al aire, que será cuestión de más o menos un minutito, pues reasentar, ¿no? Los cambios laborales han sido estructurales. Los cambios normativos alrededor de las actividades de empresas han sido cruciales, fundamentales, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay mucha alternativa para decir que han sido... O sea, es demasiados cambios que han sufrido las empresas en su estructura normativa. Y esa es la realidad. Oye, que si está bien, que si está mal, que si la política, que si la grilla, es lo que tenemos en este país para evolucionar. Muchas cosas, lo decíamos con Claudia y Sandra la semana pasada, vienen de fuera. Otras se han creado aquí. Algunas están bien estructuradas con una técnica jurídica adecuada en la construcción normativa, con una lógica de construcción financiera en la implicación de costos, etcétera, etcétera. Otras están hechas terriblemente. Pero en lo que son peras y son manzanas, tenemos que cumplirlo. Y el tema de incumplir es el riesgo al que nos enfrentamos. El cierre de una operación, la circunstancia que pueda traer consigo
una condicionante de sanciones reiteradas y pues, en una de esas, en algunos de las normas incumplidas, hasta la cárcel, ¿no? Entonces, hay que analizar, hay que enterarnos cuáles son las implicaciones de mi actividad económica y cuáles son los riesgos. Ciertamente, el planteamiento de teoría del libre mercado, en la palabra más extrema de libertad, pudiera implicar, pues, hago lo que hago y punto, ¿no? Pero el contexto de un país, de un siglo XXI, de un planeta, en consonancia con una serie de cambios y elementos relevantes, pues hacen fundamental estar enterados. Entonces, por eso la relevancia de estar hablando de estas temáticas de cursos. Estamos regresando al aire en 1300 amplitud modulada y voy a ahora a platicarles de los indicadores de difusión. Estos indicadores, como el indicador IMEF, que cada mes hablamos de este y que en otros medios de comunicación me permiten hablar del mismo, estos indicadores de difusión, como el indicador de pedidos manufactureros de INEGI, o en su caso el Institute for Supply Management y sus indicadores de reporte de negocios, como lo son el manufacturero, el no manufacturero y el de hospitales, que ellos lo extienden a ese subsector. En su caso también tenemos el indicador del IHS Markit. IHS Markit es una empresa que antes se llamaba Global Insight y antes se llamaba Wharton, y por los economistas más grandes normalmente se acordarán de estas empresas. IHS Markit hace una serie de cosas que vende a empresas privadas, pero publica PMIs de varias naciones del mundo y normalmente son de los tipos de datos que se toman para poder tomar decisiones, pronósticos, proyecciones, valuaciones, expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? México cuenta con el IMEF para el caso concreto del pronóstico con el indicador IMEF, y México cuenta con los esfuerzos que estamos haciendo actualmente en el IMEF para llevar el indicador IMEF regional, que mañana tenemos junta para reportar avances. He tenido algunas visitas con varios organismos empresariales, están interesados, vamos a ir cerrando filas en entrenamientos de cómo registrarse, incluso aquí ya le hemos dedicado algunos programas en el pasado. Pero bueno, pues es el tipo de datos que también nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? A evaluar si vienen escenarios benignos o difíciles en la economía que nos hagan determinar si necesito gente o no, si voy a enfrentar un escenario de crecimiento y me voy a enfrentar a nuevas imposiciones normativas, y vinculándolo con el tema de Claudia y de Jorge de hace algunos minutos, si tendré que cumplir determinados parámetros. Pero hay que estar informados. Esa es la realidad, de nuevo. En un escenario de libre mercado y en allá en un 1750, si quiere 1850, ahí en algunos lugares del planeta, todavía en el siglo XX, pero realmente hoy por hoy en todos lados del planeta, para ejercer una actividad económica hay que tener información. Y alguna se traduce en información de leyes que hay que cumplir, otra se traduce en información de pronósticos que hay que entender, pero hay que obtener información para tomar decisiones en las actividades que tomaremos. Y entonces estoy tratando en estas computadoras fallentas de abrir los indicadores para mostrárselos en pantalla, pero vamos a empezar comentando con el resultado del indicador IMEF del mes de enero que se publicó el día de ayer, primero de febrero. Recordemos, el indicador IMEF es este indicador que, con una encuesta que más o menos se gira entre el día 20 y 25 de cada mes, le llega a los empresarios registrados, contestan la encuesta. Es una encuesta que se contesta, pues no sé, en unos 10 minutos máximo, así al extremo, lentito. Probablemente el estándar sea entre 3 y 5 minutos, y pues yo le puedo decir que entre 1 y 2 minutos es lo normal que debería tener tiempo de contestarlo, porque son 8 a 11 preguntas, dependiendo de su sector económico, de opción múltiple, 5 potenciales respuestas, y siempre son las mismas preguntas con las mismas potenciales respuestas, y la idea es que nos diga usted la tendencia de la pregunta concreta en el caso de su empresa. Bueno, los empresarios contestan, esto se aglomera en unas bases de datos y nos arroja un indicador que va de 0 a 100, con un umbral de 50 puntos, que es como digamos el punto medio o el punto que pauta pues cero, del que podemos decir para arriba es expansión económica, para abajo es contracción. No se confunda con recesión económica o con expansión desde la perspectiva de la recesión.
Aquí es simplemente qué le pasa a la tendencia de los respondientes de esta encuesta. Tiende a expandirse, tiende a contraerse, sin que signifique una traducción literal de recesión o expansión, pero ya hay estudios econométricos que han sido publicados en revistas arbitradas que destacan que tanto el indicador IMEF como el indicador de pedidos manufactureros de INEGI e incluso el sistema de indicadores cíclicos, que ahorita voy a comentarlo también, traen consigo un acompañamiento muy realista de lo que termina ocurriendo en el Producto Interno Bruto. Entonces, sí, a la larga, no nomás un solo indicador que diga estamos en expansión o en contracción, quiere decir expansión o recesión, sino varias veces el indicador tendiendo para arriba o para abajo te demostrará que estamos efectivamente en recesión o en expansión. Las recesiones que ha detectado este indicador incluyen la de 2009, claramente por la crisis económica, la de 2020, cerramos 2 meses las operaciones económicas del país, ya si no caemos en recesión, pero también ponen en materia de discusión en 2013, que tuvimos caída, y ahorita. Los últimos 2 trimestres de 2021 fueron negativos. Hay economistas que dicen 2 trimestres negativos consecutivos es recesión. No hay una ley que diga que es así, ni la necesitamos, pero sí hay opiniones teóricas económicas que lo plantean. Habrá otras que sean diferentes. Este tipo de indicadores ayudan a resolver eso. Y en naciones más desarrolladas, como Estados Unidos, como en Europa en general, en Japón, tienen comités de técnicos especializados, pueden o no ser funcionarios públicos, pueden ser independientes o no del gobierno, que deciden qué ciclo económico están viviendo. Y claro, los economistas del resto del mundo, los inversionistas en su toma de decisiones podrán decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y para mí es recesión o para mí es expansión. Pero ayuda a tener certeza y al menos que no se politice el tema. Usted ya ha visto ahí de repente con que a mí me tocó escuchar a Videgaray como secretario de Hacienda con el periodo de Peña Nieto decir en 2013, no estamos en recesión, y eran 13 meses continuos con cicas negativos. Y pues bueno, ni qué decir, pues era recesión, pero ellos dijeron que no para nada. Y ciertamente el PIB nunca resultó negativo, simplemente eran cicas, indicadores coincidentes y adelantados con pendiente negativa. Y el indicador IMEF resultó igual. Vimos la época, en esa misma época, cómo el gobierno de César Duarte señalaba la necesidad de un incremento en el impuesto sobre nómina porque estábamos en un ciclo expansionario. Incluso me tocó tocar como perito en un juicio de amparo federal diciendo, bueno, no estamos en expansión, punto, ¿no? O sea, no sé si es recesión o no, porque no hay un ente técnico jurídico que determine qué es el ciclo actual, pero la teoría económica dice, no estamos en expansión para nada, ¿no? Y actualmente, pues en la misma tesitura con la política, de repente el presidente López Obrador dice, no, esto no es recesión y eso no importa y hay que medir otros indicadores y bueno, en fin. El punto es que esto nos da pauta de medición de ciertos alcances. Tampoco es absoluto. Recordemos que el PIB mide flujos, mide que el dinero se mueva, se circule, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cantidad millonaria de recursos ahorrados y guardados, pues no hay flujo en ello y no abona el PIB, pero no quiere decir que sea pobre, ¿no? Y al contrario, si tengo un PIB movido fuerte, con mucho flujo, pero nada de ahorros, muy al estilo de Economía Juárez, en donde hay salarios constantes y sonantes moviéndose, pues qué padre, pero no hay riqueza, ¿sí? Entonces, hay que comprender a profundidad las implicaciones de los indicadores. El PIB y estos indicadores de difusión que ahorita voy a exponer tienden a señalarlos la movilidad de la economía hacia donde se moverá el PIB, que son flujos, que es el indicador líder con el que tomamos muchas de las decisiones, pero nunca jamás debe ser el indicador único. Por eso, todas las mañanas con Ricardo Chávez, aunque a veces siento que se aburre Ricardo, pues yo hablo de los indicadores para hablar de la variedad amplia de indicadores que nos indican cómo van moviéndose la economía, la coyuntura completa, y no nomás basarme en el PIB o en la inflación y se acabó el mundo. No, hay muchos más indicadores que estás discutiendo. Pero concentrándonos en este tópico, vámonos al indicador IMEF.
El indicador IMEF, y ahorita en cuanto pueda se lo pongo en pantalla, ustedes me verán en pantalla quienes están en redes, que estoy acá volteando a ver otra computadora, estoy tratando de hacer eso. El indicador IMEF muestra un inicio de mes débil, un inicio de año, perdón, 2022 débil. Las cifras de ambos, manufacturero y no manufacturero, tienen un comienzo lento, generalizado, durante el mes de enero, en reducción de todos los componentes que lo integran. Las encuestas a quien se registre participar en los indicadores regionales, básicamente preguntan tu tendencia de producción o ventas, tu tendencia de contratación de personal, tu tendencia de costo de tus insumos o los costos que enfrentes para operar, la tendencia de inventarios a los que aplican inventarios, la tendencia de importaciones y exportaciones si te proceden, la tendencia de potenciales órdenes de compra, ¿no? Si te están pidiendo más cotizaciones o no, aunque no se confirmen en ventas. Y esas preguntas se anidan a segmentos o subindicadores. Bueno, todos los subindicadores de los dos indicadores, manufacturero y no manufacturero, salieron negativos en enero. En consecución del mal mes de diciembre que ya había salido negativo. Esto básicamente está diciendo, sugiere un comienzo débil de la economía que coincide con los crecientes números de contagiados COVID, de enfermos COVID, de incapacidades solicitadas ante el Seguro Social COVID, y obviamente la parte informal de la economía, pues no hay incapacidad formal, pero pues de gente que no fue a trabajar en función de la variante de Omicron, ¿no? Oye, ¿qué es culpa del presidente? Dejamos de politiquerías. Esencialmente lo que trae contracción es la variante Omicron de COVID. Pero, claro que no es lo único. También desconocer la realidad del REPSE, de la reforma fiscal, de las reformas laborales que, cuando sobre todo no conoce la gente el tema, de repente contrae las contrataciones, contrae los aumentos salariales, contrae bla, 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 pues trae consecuencias, ¿no? El consumo bajó en el cuarto trimestre, o sea, la gente teniendo su aguinaldo, sus recursos de ahorro a quien le corresponde, etcétera, no gastó la suficiencia de un cuarto trimestre tradicional en México. Y obviamente eso trae derramas económicas menores que se traducen en menores impactos salariales. El resumen del indicador IMEF, ya me voy a ir a corte, pero dice, estamos empezando muy débil el año. Ahora sí voy a corte, trataré de hacer este asunto con las computadoras y regresando nos vamos con todos los indicadores de difusión. Arturo, gracias. Y bueno, los que están en redes, pues ya voy a compartir la pantalla y vamos a poder ver este tema del indicador. Estos indicadores de difusión son basados en encuestas que tienden a plantear un contexto de datos que puede permitir ese contexto de datos señalar cuál es la tendencia de la movilidad de la economía. Pero hay que acotar, el Producto Interno Bruto desde la perspectiva de flujos de egreso, se mide por el gasto del gobierno, la inversión de las empresas, el consumo y las exportaciones netas. Se puede medir por subsectores en función de sus ingresos, como puede ser el sector primario, secundario, terciario y el de gobierno o los impuestos. O puede haber otras parametrizaciones o mecánicas para medir. Por lo tanto, cuando esta encuesta se hace solo a empresas, sobre sus órdenes de compra, sobre sus peticiones de cotizaciones, sobre sus contrataciones, sobre sus inventarios, sobre sus compras de activos, etcétera, pues obviamente estamos hablando de la parte de la tendencia del PIB. Sabemos que cuando contratas personal, la gente trae dinero para consumir y mueve consumo. Pagas impuestos, el gobierno gasta, la manufactura y el sector privado, pues de repente tiene movilidad. Ya estamos regresando al aire en 1300 para el último segmento. Entonces estaba contextualizando. Sabemos que los indicadores de difusión tienen sus limitaciones, ¿no? Se movilizan alrededor del sector empresarial y lo que incide el sector empresarial en la demás economía. Pero de nuevo, los estudios econométricos a nivel global, conforme estas metodologías de indicadores de pedidos manufactureros
tienden a demostrar que son indicadores con suficiencia estadística para sí mostrar a dónde se mueve el PIB, para arriba o para abajo. Aquí está en redes sociales, ya lo pueden ver en pantalla. Ahí está el resumen de enero 2022. Básicamente el indicador IMF en bruto cae 4.4, el manufacturero, para llegar a 48.8 unidades. Cae de los 50 puntos, que es el umbral, y es la primera vez que ocurre desde septiembre de 2021. O sea, logramos recuperar 3 meses positivos, ¿no? O 3 meses por arriba del umbral. Este indicador se ajusta, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, te enfrentas a un escenario de, pues puede ser un mes que quizá una cuarentena, una semana, o la Semana Santa, o vacaciones, o lo que usted guste. Sabemos que la maquila hace, muchas de ellas hacen shutdown aquí en la zona norte del país. Y entonces se hacen ajustes por estacionalidad en función de hacer un promedio móvil de 4 meses. Ese baja 0.3 unidades, bajó poquito. Bajó a 49.3 unidades. Y también, pues, de repente dices, bueno, se debilita. Y se debilita después de haber estado debilitado en diciembre. Y luego también sabemos que hay empresas grandotas que viven una cosa y hay empresas chicas que viven otras. Cuando hacemos el ajuste por tamaño de empresas, este cae 1.6 unidades a 51.9 unidades. Se mantiene arriba de umbral 19 meses consecutivos, pero su ritmo va disminuyendo. Y eso no es algo grato. La parte no manufacturera, que incluirá servicios, comercio, agricultura, entre otras, baja 3.8 unidades, baja a 49 puntos, baja también por primera vez desde el mes de agosto del umbral. La tendencia ciclo del promedio móvil de 4 meses, baja 0.8 unidades para 48.9 puntos. También segundo mes consecutivo negativo o por bajo umbral. Y con el ajuste de tamaño de empresa, baja a 51.1 unidades, pero se mantiene arriba del umbral, aunque también a menor ritmo, ¿no? Y en gráficos podemos ver, quien está en redes, pues ahí la tendencia. Está crítico, porque el problema es este. Acá estamos hasta la izquierda en 2012, en un enero de 2012. Cae la economía, sobre todo el manufacturero en 2013, que es cuando le hablo de que hubo una tendencia recesiva y el gobierno federal decía, no, para nada, y no sé qué. Bueno, pues ándale pues. En el 17 cae la economía. No se concibe per se una recesión, pero el gasolinazo y el trumpismo trajo con la volatilidad a la economía mexicana contra la pared. Y entonces pudo haber escenarios de contracción, ¿no? Y luego volvimos a un escenario de recuperación hacia el 18, y luego de ahí para acá, pues el escenario no ha sido negativo, que ya, no ha sido positivo, perdón. Por ahí un repunte a inicios de 2019, pero caída. Y luego obviamente 2020, pues la mega recesión. Nos recuperamos, llegamos a niveles pues por ahí de 2018 en el indicador de servicios, no en el manufacturero, y de repente hacia finales de 2021 la picada. Traemos ya 2 meses continuos en el indicador manufacturero y el no manufacturero con tendencias negativas en general, abstractamente hablando, y debilitamientos desde que fue agosto, julio más o menos, que no terminamos de repuntar. Y llámese cuellos de botella globales en semiconductores, llámese problemas de logística global, llámese problema de contenedores a nivel global, llámese otras cuarentenas en otras partes del mundo, muy en China que se hacen muchas cuarentenas, llámese lo que quieran. La inflación, por supuesto, en consecuencia. Pero la economía mexicana se está debilitando mucho. Y el problema en una economía como México, con 130 millones de habitantes, donde hay 50, 51 millones de pobres, es que esos pobres no van a salir de pobres en un escenario sin crecimiento. Sí, pueden estar contentos y lo que quieran, pero es otro rollo, porque los indicadores de felicidad de México lo vienen demostrando feliz desde hace décadas. El problema, en todo caso, es cómo podemos resolver la problemática de pobreza, esa vulnerabilidad que se ha inducido por los irresponsabilidades gubernamentales de hace 4 décadas, ¿no? Digo, no más recordemos el gobierno de López Portillo y es así como tétrico el de Echeverría, y no me refiero al movimiento estudiantil, me refiero específicamente al movimiento económico y las absurdas determinaciones económicas que se tomaron. Y de ahí para adelante, ¿no? A continuación, en pantalla vamos al sistema de indicadores cíclicos, se publicó hoy por INEGI, y
tiene dos subindicadores, el coincidente y el adelantado está con retraso. El coincidente me dice noviembre y el adelantado hace pronóstico de diciembre. Este se va a confirmar cuando se publique en PIB revisado a finales de febrero. ¿Y qué me dice el coincidente? Bueno, pues sube 0.07 unidades en noviembre a 99.8 unidades y hay una tendencia de rescate, pero en diciembre cae 0.20 unidades a 101 puntos. Por arriba de umbral, acá el umbral es de 100 puntos. Pero si usted ve el gráfico en la pantalla, pues apuntala hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde va el indicador coincidente en noviembre? Hacia abajo. Y el PIB oportuno que nos dieron ahora a finales de enero, también indicaba hacia abajo. Así que no hay mucho destino más que la economía se está contrayendo. El problema del indicador de IMEF que ahorita comenté es que habla de enero. Entonces, no solo fue un mal diciembre, sino continúa en enero. Viene luego también, el día de ayer publicado por el INEGI, la encuesta mensual de opinión empresarial, el indicador de pedidos manufactureros, es un análogo del indicador IMEF, y este tiene una caída de 0.50 unidades. Normalmente es más optimista este, aunque sí tiene tendencia normal en la economía. 0.50 abajo llega a 51.5, ellos sí lo traen todavía optimistamente arriba de umbral, pero el punto en concreto es que tiene, si en 16 meses es positivo, hay disminuciones en la mayoría de los componentes. Bueno, ayer mismo, siempre a principios de mes se publican, el PMI manufacturero de los Estados Unidos en pantalla, 57.6 unidades en Estados Unidos, 20 meses consecutivos en expansión, umbral 50, ¿no? Pero bajó 1.2 después de bajar en diciembre, entonces ya tiene 2 meses en tope. Obviamente, si la economía mexicana se contrae es por la economía mexicana, pero también su inducción con la estadounidense. Y el tema en concreto es que pues estamos ante un escenario de que la economía no termina de resolver. La economía no termina de darnos pauta y aire para pensar, enfáticamente de los Estados Unidos, que con las exportaciones resolvamos. Estados Unidos sigue fuerte su economía, pero si empieza a contraerse, señoras y señores, vamos a tener un problema y esperamos que no se contraiga demasiado. He insistido, la economía de Juárez trae un guión diferente. Escuchaba ayer a Román Rivas, presidente de Index en la ciudad de Chihuahua, y él decía, a nuestro parecer, la economía del estado de Chihuahua y la de Juárez en una posición más boyante, porque pues, hay operaciones de exportaciones y demás que están dando conveniencias, pero obviamente si Estados Unidos se va a contraer, pues eso también va, ¿no? Ahorita se va a lograr abrir la pantalla el reporte de negocios del ISM, pero ¿qué dice? Respondientes o los encuestados, en productos químicos esperamos interrupciones masivas por problemas con COVID-19 y nuestros proveedores, limitando la manufactura de materias primas clave, como aceros y químicos. ¿No? Digo, la industria química derrama en una cantidad enorme de consumos, de productos que consumimos. Se detiene, ¿para qué quieren? Y además, pues, en materia de empleo quizá no sea la mayor empleabilidad, pero obviamente el escenario, pues, un poco halagüeño. COVID está generando daños. Y la gente vacunada es la que más está afectando, porque tú puedes mandar incapacidad a un empleado que está vacunado, pero no le pasa nada, se va 10 días, 15 días a su casa, con o sin incapacidad plena y demás, pero se resuelve. Se llega al acuerdo con el empleado para pagos de media sueldo, lo que sea. Pero el problema en concreto es, oye, ¿cómo subsano la ausencia para la productividad? Y pues aquí, sector químico terrible. El sector de computadoras y electrónicos, hay mejoría en materiales que se están empezando a desarrollar algunos de los insumos que hacen falta en las propias fábricas y centros logísticos, pero todavía hay mucha contención de trabajadores calificados, ¿no? Trabajadores calificados para construir, para manufacturar computadoras y electrónicos. Eso no es un escenario de oportunidad para jalar esas operaciones a México, ¿no? Las órdenes no se cancelan, las órdenes de compra,
pero el problema es que pues, los clientes van a eventualmente perder la paciencia, puedan cambiar de proveedores incluso a nivel global, ¿no? Equipo de transporte supervinculado a Juárez y su maquila. El transporte, el trabajo, la inflación continúan afectando la cadena productiva, la cadena de suministro y la habilidad de dar atención a los clientes. Afortunadamente, también afecta a la competencia. O sea, no es una cosa exclusiva, ¿no?, de una empresa, sino pues, es en todo el sector. Pero desafortunadamente para la economía le afecta, ¿no? Bueno, últimamente dice, el principal impacto es a nivel consumidor con la inflación, que continúa siendo traspasada. Porque como le afecta a todos los competidores, pues todos la traspasan. Cuando le afecta a uno, no puedes subir los precios porque te comen el mercado, ¿no? Pero cuando le afecta a todos, ahí vamos a los consumidores. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Las presiones inflacionarias persisten. Por relevancia de los comentarios de Jerome Powell hace una semana y la expectativa que tenemos de escuchar en 8 días a Victoria Rodríguez Ceja, que no va a haber conferencia de prensa del Comité de Banco de México, de la Junta de Gobierno, pero mínimo que sí posicionen una expectativa sólida de argumento para buscar contener inflación en la medida de sus posibilidades, con las limitantes que provoca, ¿no? En fin, ya nada más para terminar le comento, ya no se lo puedo mostrar por derechos de autor y demás, pero le comento, IHS Markit exponen sus PMIs, ¿no?, sus indicadores de pedidos manufactureros, IPMs en español, perdón. Bueno, el de IHS Markit en Estados Unidos, igual que el ISM, para abajo. El global, en sus 5 componentes, tendencia bajista. El chino, tendencia bajista. Todos estos son de enero, ¿eh? ¿Dónde está el europeo? ¿Dónde me quedó el europeo? Ya tenemos que acabar el programa. El europeo, bajista. O sea, no es una cosa exclusiva de México, pero el asunto es cómo tomamos decisiones alrededor de los escenarios para que nos convenga, porque oportunidades, por supuesto que hay. Me voy mañana a UTEC, entrevistarán temas de pedagogía digital, súper interesante en temas educativos, así que no se lo pierda. Que la pasen excelente. Muchas gracias, Arturo, allá en cabina. Estamos en comunicación. Hasta luego. Son negocios y recuerde.